encomiendas de la Cruz del Sur que estamos entregando, pero como secretaria de la Federación Argentina de Profesionales de Danza, invito a Luis y a la maestra Miriam Martínez para que me acompañen a entregar un premio a alguien muy especial, a una encomienda de la Cruz a la docencia, a alguien muy especial, alguien que nos ha enseñado que se puede. Es una persona que me consta, caminó pueblo tras pueblo, porque a veces no tenía un centavo para pagarse el pasaje. Y hablaba con una maestra, hablaba con otra maestra y decía, podemos hacerlo, vamos a empezar, vamos a hacer, vamos a juntar, vamos a hacer encuentros. Nosotros podemos ser importantes, podemos tener nuestro lugar, vamos. Vamos y vamos y vamos, y a veces se comía solamente, me consta, también lo digo, un paquete de galletitas criollitas. Después le pedimos el sponsor ahí con las criollitas, a Barley. Se comía solo eso, en 2 días, 3 días tal vez. Una persona que entregó su vida a la danza. Una persona que hizo que todos estuviéramos hoy aquí, una persona que hizo una gran docencia en la danza, al profesor y maestro Rodolfo Sormagliaro. Mi familia tenía el diario de Corrientes y eso me decían, dejá esa porquería y venía a trabajar. Y yo quería demostrarle que con la danza sí se podía. Y hoy le digo a mi hermano, le digo, ¿te acordás cuando vos me decías dejá esa porquería y venía a trabajar? No, yo no decía eso, me dice. Pero bueno. Bueno, no dejaste que te diéramos un beso. No. Debe decir que me